Two boys are given special grace and occasion to become priests. Dos niños aquí van a tener, van a ser sacerdotes. Y después descubrieron que aparte de cambiar el piano,
tenía un tema de artritis fuerte. Y él hace como 2 meses que estaba con el brazo bastante complicado y la mano casi. Fue bien complicado porque yo lo quitaba. Y la verdad es que está poniendo las manos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 2 persons, 3 persons are getting the grace, the power of preaching the word of God. 3 personas aquí están teniendo el don de poder predicar la palabra de Dios. Aleluya. Preach the word of God, healings, miracles, and anointing of the Holy Spirit will come upon the people. Cuando ustedes predican la palabra de Dios, las sanaciones, la efusión del Espíritu Santo viene a nosotros. Aleluya. Aleluya. For that purpose, everyone should pray for thousands of others. Lord, have mercy, fill them with the Holy Spirit. Por eso nosotros tenemos que rezar por miles de otras personas diciendo, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. When the Holy Spirit comes upon us, we will be filled with the fruits, love, joy, peace. Cuando nosotros rezamos y estamos llenos del Espíritu Santo, recibimos los frutos de este. How many of you? Paz y felicidad. How do you feel? My burden is gone away and I am filled with peace and joy. ¿Cuántos de ustedes sienten? Mi peso se ha ido y ahora me siento con alegría y paz. Maybe your hand. Muevan sus manos. Aleluya. Gloria a Dios. Those who have knee pain, knees of the leg, and leg pain, all of you, those who are deep pain or leg pain, stand up. Quienes tengan dolor, que estén sanando dolor de rodilla y de los pies, que se pongan, que se levanten, por favor. All those who have knee problem and leg problem, stand up. Muevan las piernas y comprueben si el dolor desapareció. Those who stand up. Aquellos que sienten que han sanado de pie. And move your legs. Y muevan sus piernas. Bend your knees. Muevan sus rodillas. Those who are getting healing, raise the hand. Los que sientan sanación, levanten la mano. Those who are getting healing, come forward. Adelante los que se están sanando. Those who get healing, los que se sientan sanados, adelante. Those who got healing, come forward. Los que se están sanando, adelante. Yo tengo aproximadamente 15 años. Ahora estaba sentada cuando el Señor me dio vuelta la rodilla. Sonó. Y ahora puede caminar. Como 10 años. Bueno, yo no quería relatar la segunda oportunidad cuando me dijeron que las recriminaciones y todo, porque hace como 3 o 4 años tengo nervios de dedos chuecos y todas esas cosas. Pero ahora que. ¿Qué otra sanación? Yo tuve otra sanación, por eso les quería contar. El día que estuvimos en los Sagrados Corazones, debido a una vacuna, yo quedé con el brazo bastante inamovible, me dolía mucho el hueso. Y ese día yo experimenté, y eso que no llegué tan temprano, experimenté como que me hubiese estado abriendo el brazo. ¿Y se salió? ¿Desapareció todo? Ya, pero lo mínimo, así que estoy feliz, me voy feliz. Gracias, gracias, señor. Gracias.
Palabras tuyas. A través de la palabra de Dios, curación. Palabra de Dios vendrá
darlo a 56 personas el don de la sabiduría divina, es decir, saber quién es Dios y quién no es de Dios. A través de la sabiduría divina sabremos mejor la voluntad de Dios. Y también ayudar al resto para que ellos sepan cuál es la voluntad de Dios. Ahora todos nos arrodillamos para adorar al Santísimo. Agradecemos a todos los organizadores y voluntarios. And all those who intercede and pray for us.
rezar todas las mañanas para que el presidente y los miembros del Parlamento estén llenos del Espíritu Santo. Every day. Todos los días. Because the Bible says, pray for leaders if you want a peaceful life. Porque la Biblia dice, recen por sus líderes si quieren una vida pacífica. 1 Timothy chapter 2 verse 2. La Biblia dice, 1 Timothy. Timothy. La carta de Timoteo. Chapter 2 verse 2. Capítulo 2, versículo 2. If you want peaceful living, pray for leaders. Si quieren una vida pacífica, recen por sus líderes. How to pray? ¿Cómo rezar? Unceasingly don't stop. No dejen de rezar. Whenever you pray, whenever you think of prayer,